Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo Dark Fair. Antes de nada, este vídeo es un vídeo de opinión de justamente que acaba de salir de la premiere de A 47 metros 2. Eso sí, aviso, si no la has visto todavía, hay spoilers. Así que te dejo unos segundos para que veas otro vídeo, que sé, el del orgullo o otro, para que te vayas de este vídeo. Y si no, pues puedes quedarte, si la has visto la película. Así que bueno, vamos a ello. La verdad, A 47 metros 2. He de decir lo primero, que me esperaba una película muy similar a la primera, y no. Es una película que sabes a lo que vas. Para dejarlo claro, A 47 metros bajo el nivel del mar, y como en la primera va a haber tiburones, como estáis viendo ya en el cartel de la película, se ve que hay tiburones y encima se intuye algo. La portada, perdón, el cartel ya te hace un pequeño spoiler. Sinceramente, esta segunda, metidos en un laberinto maya en México, en Yucatán, creo que era, mola muchísimo. No me espero esa masacre que hay, porque creo que matan, a ver, a un amigo, al otro que corre con su padre, a la amiga, a 5 personas o algo así. Dos tiburones blancos ciegos que están ahí acostumbrados de estar en la oscuridad en el laberinto de submarino, en el laberinto maya que hay, y mola un montón el cómo empiezan, los sustos que te pegas porque no te los esperas, que vayan por un lado o por otro. He de decir que me esperaba un final diferente. Se salvan las dos hermanas y me esperaba un final un tanto más, ¿cómo llamarlo?, enigmático, como en la primera, que se quedan ahí sin oxígeno y luego pues no sobreviven. El final, ya están en la superficie, en el mar, llegan al mar y se encuentran con el barco del principio de la película, que van a hacer el tour para turistas viendo tiburones, echándoles cebo para atraer a los tiburones. Y antes de subirse al barco, como no, les tenían que cazar. Cazan a la chica, a la hermana negra. La segunda es cuando le cogen antes de subirse al barco. Y lo gracioso es que la pillan del pecho hasta la cintura o algo así más o menos. Y es... me choca. Y cuando sube al barco, esto es lo que me extraña, que no tiene nada, es como que puede respirar perfectamente, y coño, el tiburón la ha pillado de un bocado así en el pecho. No sé, bueno, eso es lo que más chirría ahora que estoy analizando y pensando en la película y hablando. Es de decir que me ha gustado. Las segundas partes a veces sí son buenas, porque es que estoy ahora, acabo de salir de cine y boom, me ha explotado. Me ha gustado mucho, la verdad. Me esperaba otra cosa, peor, la verdad, pero mola. Hala. Hasta otro vídeo. Darkfer se despide. Chao, chao, chao.